La muerte del productor y director Santiago Galindo ha simbrado a toda la comunidad artística, sobretudo porque hay versions que afirman que se trató de suicidio. A parte de eso, ha salido a la luz que, dos dias antes de su falecimiento, el productor habría perdido su exclusividad con Televisa, empresa en la que trabajó durante muchos años y en Dom de Riso, junto con su primo Rubén Galindo, muchos programas como La Voz, México, Bailando por Sueño y Pequeños Gigantes, informó el programa Ventaneando. Además, Jorge Salinas termina sua exclusividade com Televisa. Rei coisas que não se reencomentado, por exemplo, é o que dos dias antes lhe acabam de quitar a exclusividade em Televisa. Dos seres que tenham se las deixaram para trás. Iba a ser dos coças por a em Televisa Y no se riso nada. Le quitam la exclusividade como se la renquitado a vários de los productores de essa empresa Y ahorita se las van a quitar a más em estos dias. Ao parecer, estava devastado por esta notícia, entre outras coisas que seguramente tendria uma questão emocional, indicou Daniel Bisogno, uno de los cantores de Ventaneando. Galindo, quem tinha 53 anos de idade, foi hallado muerto ayer em su auto em la cidade de México. Hasta donde se sabe, salió de su casa a las 4 de la madrugada y media hora después y estacionó su coche en una de las colonias de la delegación Álvaro Obregón, y después presuntamente se quitó la vida con una pistola, dejando su automóvil prendido, si precisó en la emisión. Ao produtor comentaram que lhe sobrevivendo os hijos Y sua esposa, sem dúvida, uma grande perda que rei lamenta do muchos companheiros artistas que tuvieron o privilégio de trabalhar com ela.